Hola chicos, hoy vamos a hacer un poco de memoria. ¿Quién se acuerda de esto? Son los días que representábamos en el mes de marzo, el tiempo que hacía. Lo hacíamos a través de garbancitos, ¿os acordáis? Mira, aquí tengo mis garbancitos. Pero como no pudimos terminarlo, yo lo he hecho en el mes de mayo. Y he representado cada día del mes de mayo el tiempo que ha hecho a través de un garbancito en una botella diferente. Mirad, días lluviosos en el mes de mayo, yo he contado que han hecho 1, 2, 3, 4 días lluviosos. Días nublados, no, días ventosos en el mes de mayo han hecho 2, 2 solamente. Esto sí, días nublados han hecho unos cuantos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días nublados en el mes de mayo. Y días soleados han hecho un montón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 días soleados. Un montón. Así los hemos disfrutado, ¿verdad? Pues mirad, estos datos que he registrado del tiempo que ha hecho en el mes de mayo lo voy a pasar a un gráfico de barras y a un pictograma a través de una tabla de registros. No os liéis, mirad, estad atentos que lo voy a explicar mejor. Prestad atención. Mirad, chicos, esta es la tabla de registros que he hecho yo. En esta columna represento el tiempo. Días nublados, soleados, lluviosos, ventosos. Y en esta otra columna represento el número de días que ha hecho ese tiempo. Así, en la primera fila represento el número 8, que significa que ha habido 8 días en el mes de mayo que ha hecho un tiempo nublado. En la segunda fila tengo el número 16. Eso significa que ha habido 16 días en el mes de mayo que ha hecho un tiempo soleado. En la siguiente fila tengo el número 5 y eso significa que ha habido 5 días en el mes de mayo que ha hecho un tiempo lluvioso. Y en la última fila tengo el número 2. Eso significa que en el mes de mayo ha habido 2 días que ha hecho un tiempo ventoso. Ahora, chicos, he representado la tabla de registros en este gráfico de barras. En este eje de aquí he representado los días del mes de mayo. Y en este otro eje he representado el tiempo que ha hecho en el mes de mayo, días nublados, soleados, lluviosos o ventosos. Si os acordáis de la tabla de registros, dijimos que días nublados eran 8, así que esta barra azul sube hasta el número 8, 8 días nublados. Soleados han sido 16, por eso esta barra azul sube hasta el número 16. Lluviosos han sido 5, por eso esta barra sube hasta el número 5, que es el que está entre el 4 y el 6, es el número 5, 5. Y días ventosos ha hecho 2, por eso la barra azul sube hasta el número 2. Ahora, viendo esta gráfica de barras, os lanzo una pregunta. ¿Qué tipo de tiempo ha hecho más en el mes de mayo? ¿Nublado, soleado, lluvioso o ventoso? Es muy fácil responder a esta pregunta. La barra más alta son los días soleados, que llega hasta el número 16. Ha habido muchos días soleados en el mes de mayo, 16 días. Y otra pregunta, chicos. ¿Qué tipo de tiempo ha hecho menos en el mes de mayo? ¿Nublado, soleado, lluvioso o ventoso? Pues viendo la gráfica, vemos que la barra más pequeña
es la barra de días ventosos. Por lo tanto, ha habido menos días ventosos en el mes de mayo. ¿Habéis entendido lo que es un gráfico de barras? Espero que sí. Y por último, he representado los datos en un pictograma. En el pictograma representamos los datos a través de imágenes. Por eso en los días nublados he puesto 8 solecitos con nubes. ¿Os acordáis cuántos días soleados dijimos que había en el mes de mayo? Pues 16. Por eso he representado 16 solecitos. ¿Y días lluviosos? Pues 5. 5 nubecitas con su agua. Y días ventosos había solamente 2. ¿Os ha quedado claro lo que es un pictograma? Os voy a hacer una pregunta a ver si sabéis responderla. ¿Cuántos días lluviosos ha habido en el mes de mayo? Claro que sí, 5. Por eso hay 5 nubecitas. Muy bien, chicos, lo habéis entendido muy bien. ¿Os ha quedado claro ya lo que es un gráfico de barras y un pictograma? Y la tabla de registros donde registramos todos los datos. ¿Sí? Me alegro. Se me ocurre que lo podéis hacer con el mes de junio. Podéis ir registrando garbancito con garbancito los días que está haciendo en el mes de junio y luego lo representáis a través de gráficos de barras y pictogramas, como he hecho yo. ¿Sí? ¿Os apetece hacerlo? Si os apetece hacerlo, luego me lo podéis mandar, ¿vale? Que me encantará verlo, amigo, a vuestro profe. Ya me despido, chicos. Os mando muchos besos. Cuidaros.